Dr. Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey. Adiestramiento Cirugía Robótica y Urología Funcional, Bilbao, España. Estamos ubicados en SEMO. Gracias por tu aceptación. Ahora cuenta con 6 especialidades odontológicas más y 10 médicas, siendo un concepto de especialidad médica exitoso. Nos ubicamos en Hidalgo 115. Haz tu cita al 953-6841. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Doctora Loreleily Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleily Sales Hernández. Ven y visita Encarnación de Díaz. Disfruta de su impresionante arquitectura, su tradicional pan dulce y el maravilloso trabajo de los artesanos locales. Déjate consentir por la calidez de nuestra gente y siente nuestras tradiciones. Gobierno Municipal te invita. Farmacias GI, tu experto en genéricos. Ofrecemos medicamentos hasta con un 75% de ahorro. Contamos con la más amplia gama de vitaminas y suplementos alimenticios. Más de 1,000 productos para tu salud nos respaldan. En Farmacias GI, nuestras consultas están a solo 35 pesos. Estamos a sus órdenes en Isabela Católica, número 108B, Colonia Centro. Te atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Calidad y el mejor precio para ti, solo en Farmacias GI. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. Motorrefacciones Encarnación tiene para ti una amplia gama de productos. Contamos con accesorios como manubrios, posapiés, direccionales, focos de luz LED y xenón. Refacciones como bujías, aceite de todas las marcas, cámaras y más. No olvides elegir el casco que más te acomode, ya que tenemos desde abatibles, cross, completos, tres cuartos e infantiles para que puedas llevar a tus hijos contigo. Si te hace falta cambiar las llantas de tu moto, hay una gran variedad, ya sea para cuatrimotos, motos de trabajo, cross, motonetas y de pista. Visítanos y pregunta por las promociones que tenemos para ti. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140 y urgencias al celular 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Refaccionaria del Centro,
Le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago. Aceptamos todas las tarjetas de crédito a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte, número 401. Teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro Miguel Hidalgo, número 122. 475-953-3726. Refaccionaria del Centro. Siempre a sus órdenes. Buenos días, don Chava. Buenos días, don Raúl. Ya le traigo sus 20 kilos como siempre, don Chava. No, nada más, déjeme 10 por lo pronto. ¿Cómo? ¿Por qué tan poquitos? El negocio anda muy mal. El dinero ya no me está alcanzando con los recibos de luz tan caros. ¿Cómo? ¿Que no se dieron cuenta del incremento a las tarifas de la luz a los comercios en este 2018? Con razón me llegó el recibo de la luz tan caro. ¿Y yo qué pensaba? Que se habían equivocado. ¡Oh! Ahora pagará más aunque consuma menos. Pero tengo una solución. Los paneles solares, Chava. Evita pagar más con eSolar. Ahorra hasta 100% en tu recibo de luz. Sistema fotovoltaico que utiliza energía solar para convertirla en energía eléctrica. Atendemos residencial, comercial, industrial, escuelas, agrícola y pecuario. Inversión 100% deducible. Financiamiento y apoyo. Contamos con 25 años de garantía de rendimiento. Te cotizamos sin costo. Más informes al 449-227-8705. Estamos ubicados en Río Encarnación, número 105. Colonia Loma Bonita. Modernízate con eSolar. ¡Anímese, don Chava! ¡Modernícese! La venta a dos terrenos en la calle Zaragoza, cerca del centro, con una superficie de 226 metros cuadrados y 209 metros cuadrados a un excelente precio. Gran oportunidad. Se vende terreno Quinta Campestre, ubicado en la Delegación del Tigre, en el municipio de Encarnación de Díaz, carretera Encarnación, Aguascalientes. Cuenta con una superficie de 5,800 metros cuadrados, con jardín y terraza totalmente bardeados, con todos los servicios, luz, agua potable y drenaje. A la venta, tres terrenos ubicados en el fraccionamiento residencial Las Villas, con una superficie de 400 metros cuadrados cada uno, ubicados en la calle Santo Toribio Romo en la segunda etapa. Cuentan con todos los servicios, luz, agua potable, alcantarillado y drenaje. Para mayores informes, llama al 475-953-2507 o al celular 3331-0678-88. Muy buenas tardes, muy buen sábado 21 de abril, buena vibra y bienvenidos a su programa favorito Mi Tierra Bendita. Mi nombre es Aarón Moya Pérez y como cada semana tengo el gusto y el honor de compartir micrófonos con la guapa y talentosa Andrea Martínez, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Aarón? Muy buenas tardes también, muy buenas tardes allá en casita. El día de hoy venimos con todas las ganas, con un poquito de calor, pero de todos modos ansiosos de presentarles toda la información que tenemos preparados para todos ustedes. Oye, sí, Andrea, el calor ha estado bárbaro en estos días y algo que estábamos comentando antes de entrar a cámaras, como que te pega en tus ánimos del día, ¿no? Exactamente, pero que eso no nos detenga para seguir celebrando pues este fin de semana. Algunos estamos de vacaciones, también por ahí las personas que se van a ir a la Feria de San Marcos, pues a disfrutar desde luego con toda la precaución y a disfrutar de esta época del año en la cual podemos disfrutar del calor, de salir de vacaciones, de irnos a las albercas y bueno, pues disfrutarlo, más que nada.
nada. Exactamente, Andrea. Y bueno, desafortunadamente, una vez más, está ausentando de esta sala Paulina Morales. Qué bárbara, qué constante ha sido, pero en cuestión de ausencias, porque hasta parece que ya las tiene programadas y por aquí anda. Ahorita la vamos a regañar porque... pues no sé qué privilegios goza porque cobra sin venir. Ya sé, nos está dejando solitos, pero usted puede comunicarse con ella a través de las líneas telefónicas que a partir de ahora quedan totalmente abiertas para que usted se pueda comunicar con nosotros. Es 953-2250. Ella va a estar atendiendo los teléfonos, así es de que, por favor, comuníquese con nosotros, mande a felicitar a los cumpleañeros, mande su queja ciudadana, etcétera. Nosotros queremos escucharlos. Exactamente, y bueno... Para que se vayan dando ustedes cuenta del material que les estaremos ofreciendo el día de hoy a lo largo de esta transmisión, ¿qué te parece, Andrea, si nos vamos con el teaser? Vamos. Hoy no te puedes perder Mi Tierra Bendita, pues nos visitará de nueva cuenta Juan Alberto Márquez, candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Nos transportaremos hasta Roma con el segmento religioso del padre Ezequiel Reyes. En Kids de 10, Mauri Morales nos tiene información sobre el cuidado del agua. También estará presente el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Fernando Torres. Y te tendremos el resumen de todo lo acontecido en la Feria Nacional de San Marcos. Autoridades del Sistema Integral de la Familia nos hacen una invitación para celebrar el Día del Niño. Esto y más, como cada sábado en tu programa Mi Tierra Bendita. ¿Qué te parece, Andrea? Verdaderamente interesante el contenido que estaremos llevándole hasta la comodidad de sus hogares a toda nuestra audiencia el día de hoy, ¿no? Exactamente, vamos a tener invitados desde luego muy importantes y muy especiales en este estudio y también pues todas las imágenes de lo que se ha estado viviendo a lo largo de la semana en nuestro estado vecino que es Aguascalientes por los 190 años que cumple la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2018. Sí, bien lo dices, vamos a tener muchísimo contenido muchísimo contenido relacionado a la Feria Nacional de San Marcos, entonces seguramente a la gente le va a interesar. Y bueno, al momento de que se comunique usted con nosotros, también nos puede platicar si ya se lanzó a la feria o si está pensando en ir en próximas fechas, a quién van a ir a ver al Palenque. ¿Tú ya te fuiste, Andrea? No, todavía no he tenido la oportunidad de asistir, pero desde luego las ganas ya me corren por la sangre, Aarón, porque hay bastantes eventos de acuerdo a todos los tipos de gustos para todas las personas, entonces me imagino que siempre va a haber algún evento que se acomode a nuestra personalidad, a nuestro horario, a nuestros gustos, ya sea de bailables, musicales, etcétera. Entonces aproveche la oportunidad de asistir, aquí queda cerquita a la Feria de San Marcos. Claro, y comuníquese con nosotros para que nos platique y nos revele a qué evento de la verbena estará asistiendo próximamente. Ahora, Andrea, si te parece, nos vamos a la bonita y tradicional entrada musical de este programa para ya arrancarnos formalmente con una nueva emisión de la segunda temporada de Mi Tierra Bendita.
Pues ahora sí estamos arrancando formalmente esta transmisión de Mi Tierra Bendita, por lo cual yo los invito a todos ustedes a que a partir de este momento se comuniquen con nosotros. La línea telefónica ya se la sabe, 953-2250. En el WhatsApp estamos como 475-95-829-43. 475-95-829-43. Y también estamos en Facebook, donde los invitamos a que se reporten en la transmisión. Y esta red social o esta plataforma pues nos da la ventaja, Andrea, de que ya no necesariamente tenemos que estar residiendo en Encarnación de Díaz o contar con el sistema de cablevisión regional para enterarnos de todo lo que pasa en el municipio, porque ahí lo estamos exponiendo a través de las redes sociales. Exactamente, estamos como 10TV, 10TV Mi Tierra Bendita, se me fue el nombre, pero desde luego, claro que sí, nos puede mandar un mensaje por privado a la página o hacer un comentario en la transmisión en vivo, que pues es lo que estamos pasando también en la pantalla de la televisión, en la pantalla de su celular. Puede compartirlo con sus seres queridos y amigos de Facebook para que esta transmisión pueda llegar a más personas. Así como lo mencioné, Aaron, son los beneficios de la tecnología. Y bueno, también le quiero agradecer como cada semana a Ambesten, ubicados en Hidalgo número 520, y recordarle a usted que si está próxima a algún evento o u ocasión en donde usted tenga que vestirse de manera formal y elegante, pues la mejor opción son los trajes Ambesten. Cuentan con la más amplia variedad de trajes, smokings y vestidos, y lo que es mejor, tienen un precio sumamente accesible para que usted se vista de manera elegante sin lastimar su bolsillo. Le reitero, Ambesten, ubicado en Hidalgo número 520, y en Facebook lo encuentra como Trajes Ambesten. Oyeron, también estaba checando su página, ya que tiene pues ahí una amplia gama de fotografías en donde usted puede revisar primero la página para darse una idea de lo que usted puede encontrar en su sucursal. También me fijé que tienen ropa deportiva y maquillaje, así es de que niñas, si ustedes quieren adquirir desde ropa deportiva, ropa casual y vestidos para un evento demasiado importante, ya sea una boda, unos 15 años, este es el mejor lugar, ya que tiene todo tipo de variedad de ropa, así es de que sí les recomiendo mucho que vayan y se den una vuelta a Trajes Ambesten. Y bueno, Andrea, ¿qué te parece si mientras nosotros nos vamos a un breve corte comercial, invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros? El día de hoy vamos a tener a dos candidatos a la Diputación por el Distrito 02, entonces yo le recomiendo que si usted tiene alguna duda en torno a las propuestas o a su plan de acción, pues que de una vez se comunique para que vaya generando todas sus interrogantes en relación a estos candidatos. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara, subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey, adiestramiento cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Estamos ubicados en CEMO, gracias por tu aceptación, ahora cuenta con 6 especialidades odontológicas más y 10 médicas, siendo un concepto de especialidad médica exitoso. Nos ubicamos en Hidalgo 115. Haz tu cita al 953-6841. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Doctora Loreleyli Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleyli Sales Hernández.
Ven y visita Encarnación de Díaz. Disfruta de su impresionante arquitectura, su tradicional pan dulce y el maravilloso trabajo de los artesanos locales. Déjate consentir por la calidez de nuestra gente y siente nuestras tradiciones. Gobierno Municipal te invita. Farmacias GI, tu experto en genéricos. Ofrecemos medicamentos hasta con un 75% de ahorro. Contamos con la más amplia gama de vitaminas y suplementos alimenticios. Más de 1,000 productos para tu salud nos respaldan. En Farmacias GI, nuestras consultas están a solo 35 pesos. Estamos a sus órdenes en Isabel la Católica, número 108B, Colonia Centro. Te atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Calidad y el mejor precio para ti, solo en Farmacias GI. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. Motorrefacciones Encarnación tiene para ti una amplia gama de productos. Contamos con accesorios como manubrios, posapiés, direccionales, focos de luz LED y xenón. Refacciones como bujías, aceite de todas las marcas, cámaras y más. No olvides elegir el casco que más te acomode, ya que tenemos desde abatibles, cross, completos, tres cuartos e infantiles para que puedas llevar a tus hijos contigo. Si te hace falta cambiar las llantas de tu moto, hay una gran variedad, ya sea para cuatrimotos, motos de trabajo, cross, motonetas y de pista. Visítanos y pregunta por las promociones que tenemos para ti. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico-quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140 y urgencias al celular 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Refaccionaria del Centro. Le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago. Aceptamos todas las tarjetas de crédito a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte, número 401. Teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro Miguel Hidalgo, número 122. 475-953-3726. Refaccionaria del Centro. Siempre a sus órdenes. 3 de la tarde con 15 minutos, continuamos con esta emisión de Mi Tierra Bendita. Y bueno, ya se lo había mencionado hace algunos momentos que tendríamos a los candidatos a la Diputación Federal por el Distrito 02, el Güero Márquez y el licenciado López Atilano. Les doy la bienvenida a nuestro estudio y les agradezco que se tomen el tiempo para venir a platicar una vez más con nosotros acerca de los proyectos que ya traen en mente. Muy bien, Aarón, buenas tardes. Qué gusto saludar a
a quienes nos están viendo desde sus hogares y en sus trabajos. Estamos nuevamente el día de hoy aquí en el municipio de Encarnación de Díaz visitándolos. Aarón, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad y nuevamente con nuestro público que nos está viendo. Prometimos que regresaríamos y hoy se encuentra con nosotros nuestro candidato y buen amigo, el Güero Márquez. La semana pasada habíamos tenido ya la oportunidad de tener una breve charla en donde nos enfocamos principalmente pues en sus antecedentes políticos, por decirlo de alguna manera, para que la gente, si había alguien que todavía no lo ubicara, comenzara ya a identificarlo. El día de hoy abordaremos un poco acerca de las propuestas que trae. Hay una que yo estuve leyendo que me pareció interesante. Consiste en empadronar a los beneficiarios de los programas sociales para tener un mayor registro. ¿Podría platicar un poquito acerca de esto? Sí, mira, Aaron, una propuesta que estamos haciendo los candidatos del PRI es elaborar un padrón único de beneficiarios. ¿Qué se pretende con esto? Que sepamos qué tipo de ayudas sociales o apoyos deben tener. Estamos hablando, por ejemplo, de que en ningún hogar donde tengamos personas adultas mayores, ya con 65 años o más, les llegue ese apoyo, ese gran beneficio de la pensión de 65 y más. Y también donde tengamos madres jefas de familia, por ejemplo, que ellas son padre y madre, es importante que tengamos identificado quiénes son y con qué hay que apoyarles. De igual manera, hay otros programas muy importantes que sin duda alguna ayudan a la alimentación, ayudan también a la educación y a la salud, y es importante que la cobertura de estos programas sea más amplia. Por eso consideramos que en base a un padrón único de beneficiarios, ahí podremos detectar para que la misma información que nos arroja el INEGI, en la propia Coneval en ocasiones, nos permita saber qué tanto estamos avanzando y qué tanto estamos apoyando o se está apoyando desde los gobiernos a las personas y a las familias según el tipo de apoyo que requieran. Yo estoy yendo más allá en la propuesta, ofreciendo que en los municipios de este segundo distrito, en los 7, tengamos un diagnóstico donde nos arroje información básica del municipio y que podamos saber en qué colonias o en qué comunidades o delegaciones o ejidos todavía qué servicios nos hacen falta, porque yo pude observarlo como presidente municipal de Lagos de Moreno, hoy estoy de licencia, que hay algunas colonias y comunidades donde ya la gente pide pavimentos, pide asfaltos, pero todavía tenemos familias que tienen necesidad de drenaje, de agua potable, y eso es en beneficio de la salud. Hay quienes todavía les falta energía eléctrica, hay quienes todavía les falta alumbrado público. Entonces, esas son necesidades primarias que pueden tener nuestros municipios, y en base a eso fortalecer la gestión. Yo quiero, como diputado federal, con el apoyo de mi suplente Sergio López Atilano, generar y trabajar junto con los presidentes municipales para que la gestión que se haga se enfoque a llevar esos beneficios a las familias que todavía están en alto grado de marginación y que son necesidades básicas. Porque, por ejemplo, mira, también regresando al padrón único de beneficiarios, hay estudiantes a quienes es importante que se les eche una mano. Claro. Para que sigan estudiando tanto el bachillerato, es más, desde la secundaria o telesecundaria, el bachillerato o preparatoria, y también algunos en el caso de la universidad. A estos jóvenes que tengan buen promedio, es importante que el gobierno los beque para que ellos continúen preparándose, y eso será en beneficio de sus familias, por comentarte algunos aspectos. Otros dos temas que seguramente a los encarnacionenses y creo que en general a todos los municipios que conforman el Distrito 02 le preocupan son los relacionados a seguridad y educación. ¿Qué se piensa hacer en ese sentido? Mira, en el tema de seguridad pública es un tema muy complejo. Aquí en Encarnación de Díaz ustedes lo han vivido, los chonenses, es un tema difícil, donde tenemos que coordinarnos los tres órdenes de gobierno,
Nosotros tenemos que legislar para que haya leyes más severas y que exista una estructura jurídica que ayude a que las corporaciones desde el gobierno federal, estatal y municipales haya mayor coordinación. No es malo cuando se propuso que hubiese un mando único para que hubiese mayor control. Yo ya fui, insisto, estoy de presidente municipal de licencia Lagos de Moreno y es un tema que pues es inclusive nacional, sí, sí, pero que luego no podemos permitir que en las mismas corporaciones policíacas se nos infiltren gentes malas y eso es importante que no lo descuidemos. Yo creo que aquí también es importante decirlo que la participación ciudadana debe contribuir para que pues las familias aprovechen la herramienta de la denuncia anónima y que eso venga a contribuir. Por ejemplo, hay algo que nuestro candidato a la presidencia de la República está proponiendo que tiene que ver con generar por lo menos algún parque en nuestras colonias que nos permita el sano esparcimiento y convivencia de las familias, los padres de familia, los abuelos, las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, y que eso permita que el desenvolvimiento, el desarrollo que están teniendo los futuros ciudadanos les permita tener esa tranquilidad que se requiere en sus familias y que sea gente de bien y que no estemos contribuyendo a que nuestras familias pues tengamos gente que luego le da por ser mala. Y lo otro, nuestro candidato a gobernador de Jalisco, Miguel Castro, está proponiendo, y fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo, ya fue presidente municipal 2 veces de Tlaquepaque, y lo entiendo perfectamente cuando dice que él propone en Jalisco crear la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Civil. Y lo entiendo muy bien porque una de las obligaciones primarias de un presidente de la República, de un gobernador, de un presidente municipal, es la seguridad de las personas en su patrimonio como en sus familias. Y el tema de la prevención es importantísimo porque tenemos que diseñar mejores políticas públicas que contribuyan a eso, a que haya más actividades que encaminen a la prevención social del delito y que eso nos permita que estos disminuyan. Y el tema de protección civil, yo lo viví por temporadas y a diario la preocupación de un presidente municipal cuando hay aglomeraciones de personas en eventos religiosos, culturales, artísticos, deportivos, donde hay que salvaguardar la seguridad de las personas. Y por eso entiendo perfectamente a Miguel Castro cuando dice que va a crear en Jalisco la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Civil, porque todo esto conlleva a que las familias, sus integrantes como personas de la edad que sea, inclusive en ocasiones en situación de vulnerabilidad cuando son niñas o niños, o cuando son personas, adultos mayores, o personas con algún tipo de discapacidad. Esta zona del país también se caracteriza por tener una alta productividad de lácteos y hemos sido testigos desde hace algún tiempo de los problemas que se vienen con los productores de leche, donde se les paga por debajo de lo que a ellos les cuesta sacar la leche. En este sentido, ¿ya ha identificado la problemática o ya tiene algún plan para contrarrestar esto? La conozco perfectamente porque tengo hermanos que se dedican a producir leche. Mi padre se dedica a producir leche y ya nos reunimos en la segunda semana de campaña con los presidentes de las asociaciones ganaderas de aquí del segundo distrito, los municipios, y coincidimos en que vamos a trabajar juntos. Yo espero ser su representante, su diputado federal. Vamos a trabajar codo con codo, vamos a ir de la mano porque sin duda alguna lo que requiere la paraestatal Liconsa es en el sentido de que se le inyecten más recursos a través de Sedesol cuando se aprueban los presupuestos por parte de los diputados y que de alguna manera tenga más recursos para que compre más leche, porque tiene dos objetivos principales Liconsa: primero, regular los precios en el mercado, y que también ayuda mucho
cuando pasteurizan la leche y dárselo a través de vendérselo a través de Diconsa a bajo precio a personas o familias que lo requieren. Entonces, en este sentido, yo creo que vamos a caminar juntos, porque pareciera que es cíclico este tema cada ¿sí? año. Vemos que hay productores que pues no le venden a Liconsa, le venden a otros acopiadores a menor costo que como Liconsa lo paga. Entonces, porque inclusive en pasados meses estuvieron los hermanos productores de la región pues exigiendo que el precio debe valer 8 pesos por litro. Se incrementó afortunadamente y de hecho viene otro incremento a partir del 1 de mayo, y eso sin duda va a beneficiar, pero sí se requiere en este tema que nos coordinemos y lo vamos a hacer juntos. Bueno, ¿cómo darle la certeza a la gente de Encarnación? Digo, entiendo que el distrito comprende más municipios, pero en este caso, estando en Encarnación de Díaz, ¿cómo darle la certeza a los encarnacionenses de que se van a considerar las dolencias de este municipio en el caso de que tú llegues al curul y que vas a estar legislando también en favor de los encarnacionenses? Mira, en el primer evento que sostuvimos aquí con la militancia, con ciudadanas y ciudadanos de Encarnación de Díaz, escuchamos algunas peticiones, algunas inquietudes. Pude observar que les preocupa mucho la inseguridad que hay en Encarnación de Díaz. Pude observar que las mujeres nos pidieron que existan más empresas que generen empleos para que las personas no emigren. Y también pude escuchar que hay mujeres que lamentablemente están siendo maltratadas. Estamos ofreciendo, inclusive los candidatos del PRI, proponiendo que se cree un refugio temporal en cada uno de los municipios para que en este albergue se apoye a familias en situación de vulnerabilidad y se les dé asesoría jurídica, asesoría psicológica y también hospedaje y alimentación los días que así lo requieran en lo que esto sucede. Y también, de alguna manera, lo que preguntabas con el tema de educación. Yo creo que, por ejemplo, yo en Lagos de Moreno creamos la Casa del Estudiante Campesino, donde estamos albergando ahorita a 35 jóvenes con hospedaje e internet gratuito. De estos 35, de hecho, 18 son mujeres. Vienen de comunidades de Lagos de Moreno, inclusive de otros municipios y de otros estados que le estamos apoyando, y esto tiene que ver con el incentivo que tiene que seguir dando para que los que deseen seguir estudiando, es lo que yo te comentaba de Aarón, del tema de las becas, porque me queda muy claro que se le tiene que seguir apostando a la educación para fortalecer a nuestras familias y a la ciudadanía, porque en la medida que nuestra gente se prepare más, sin duda alguna tendrá un mejor futuro. Aarón, yo quisiera también intervenir un poco. Tú preguntabas cuál sería la certeza de que el Güero Márquez, ahora que llegue a ocupar el curul, atendería los problemas de Encarnación. Precisamente, estoy por eso yo, está usted. Para que las propuestas que se estén haciendo se lleven a cabo. Hace un momento se habló de los problemas que enfrentan diferentes, sobre todo en Encarnación, deportes, turismo, bla, bla. Los problemas no se resuelven tirando cemento y haciendo banquetas. Claro. Tenemos muchos más problemas que ya están considerados por nuestros candidatos. En cuestión de seguridad es un tema muy escabroso, lo sabemos. Y afortunadamente los candidatos del PRI hemos pensado que teniendo la prevención y la educación necesaria, se resuelve un problema que es muy añejo. Es verdad que lo estamos viendo a nivel nacional, pero a mí me interesa donde yo vivo, donde mis hijos salen, donde mi esposa anda en la calle. Lamentable es que se infiltre ahora sí la delincuencia en quienes deben de darnos la certeza y la seguridad que todos los mexicanos y sobre todo los que vivimos en Encarnación necesitamos. Recordando que de acuerdo al reglamento de Policía y Buen Gobierno, la seguridad pública recae en el presidente municipal, que nos debe de garantizar a todos una seguridad y no decir que no pasa nada o que es un problema global.
Me preocupa Encarnación, nos preocupan nuestros distritos, nos preocupa nuestra gente. Y la certeza de que Güero Márquez, en todas sus propuestas, va a tomar en cuenta Encarnación, creo que yo puedo ser una garantía de que vamos a estar atrás del Güero Márquez, recordándole lo que aquí acaba de decir. Es algo de lo que estábamos hablando también la semana pasada, el hecho de que cuente con una persona de Encarnación de Díaz dentro de su equipo seguramente beneficiará en ese sentido, porque bueno, yo espero que funja ese papel de en caso de que usted desconociera las problemáticas que atañen a Encarnación de Díaz, pues aquí tiene que mejor asesor que alguien que, como lo decía la semana pasada, los vive todos los días y no se lo platican. Es claro, insisto, perdón que insista, los problemas los estamos viviendo a diario. Quien trate de minimizarlos y digan que no pasa nada, no sé en qué mundo viven. Yo vivo en Encarnación y estoy viendo los problemas. Vamos a leer algunos de los saludos que han llegado hasta el momento. Felicitar al candidato, decirle que su buen trabajo se ve reflejado en todas las buenas obras que hace. Guadalupe Pedrosa. Gracias. Un saludo para el Güero Márquez de parte de Ramón Dávila de la colonia Cristeros. Gracias. Nos están llegando más. Un saludo para el candidato Juan Alberto Márquez de parte de la familia Álvarez González. Gracias. Juan Alberto, el Güero Márquez, entregado siempre a su gente y preocupado por el bienestar de los que más lo necesitan. Lorena Enríquez. Saludos para el Güero y el licenciado por sus propuestas y ojalá generen más fuentes de empleo y apoyo a los estudiantes, Leti Alemán. Gracias, Leti. Gracias. Saludos, candidato Juan Alberto Márquez, sin duda alguna es el mejor preparado con experiencia en el servicio público. Los otros candidatos son unos advenedizos e improvisados que no tienen experiencia. Gente de bien, este saludo es de parte de César Alejandro Álvarez y me parece importante rescatar un poco de lo que él menciona. A final de cuentas ya tiene también experiencia legislando, ¿no es así? Sí. ¿Qué tal le fue dentro de esa experiencia por darnos alguna referencia? Sabemos que la cuestión de las propuestas es algo que obedece más a calidad y no a cantidad. ¿Cómo fue su primera experiencia dentro de la...? Fui muy joven, el distrito tenía 9 municipios. Yo siempre regresé a La Chona, siempre regresé a los municipios y a sus delegaciones inclusive, a sus colonias. Estuve por aquí y pues de alguna manera esa experiencia la vamos a aprovechar porque sin duda alguna con la visión, y mira, y sobre todo el haber sido ya presidente municipal, claro, me da otra perspectiva de las cosas y sin duda alguna esta experiencia que llevo me va a servir porque pretendo acompañar a los presidentes municipales en los temas de la problemática que aqueja en el municipio. Tenemos que tocar juntos las secretarías del gobierno federal para que lleguen los recursos que los municipios necesitan, que las zonas rurales y también las colonias, y también tenemos que estar muy, muy de la mano con el gobernador de Jalisco, trayéndole a los municipios lo que los municipios requieren, porque me queda claro que cuando se logra que se generen empleos, inclusive estos empleos que son formales y con salario integrado, pues el jefe o jefa de familia o el trabajador con un salario integrado tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a la vivienda, y es lo que tenemos que generarle a estas ciudades de los Altos de Jalisco. Yo creo que ese desarrollo que está teniendo Lagos de Moreno tiene que permear también en Encarnación de Díaz, me lo pidieron mucho nuestras amigas y amigos de aquí de La Chona, y lo tengo muy en mente y tenemos que trabajarlo. Creo que en Lagos de Moreno, cuando andaba yo en campaña a la presidencia municipal, ofrecí consolidar el desarrollo industrial. El caso de cuando tomo protesta eran 11 empresas en el Parque Colinas del Lagos, que es un parque que fue un compromiso de campaña de Enrique Peña Nieto con Lagos de Moreno y lo cumplió, de varios que hizo y cumplió. Y también pude observar que las empresas llegan buscando facilidades, llegan buscando oportunidades y tenemos que ir a tocar varias puertas para que, coordinados con gobierno del estado y gobierno federal, podamos traer a Encarnación de Díaz y a los municipios de la región de los Altos de Jalisco, de este segundo distrito, las empresas que traigan los empleos que hombres y mujeres
de Encarnación de Díaz y de cada uno de los municipios también requieren, porque yo siempre dije, me tocó ser director de Desarrollo Social antes de ser presidente municipal, y siempre mi lema fue que sin desarrollo económico no hay desarrollo social, porque el desarrollo económico te genera progreso, te genera empleos, y los empleos te generan bienestar, porque con ellos le llevas la manutención a tus familias, y yo creo que es la ruta que tenemos nosotros que seguir. Y yo aprovecho también para unirme a esta petición en caso de que se viera beneficiado por los votantes y llegara a ocupar un cargo en el siguiente periodo legislativo, que por favor, ese crecimiento que hemos visto los encarnacionenses en Lagos de Moreno o en municipios aledaños, pues también se comience a dar aquí, porque desde hace algunos años hemos sido testigos de cómo zonas cercanas a esta ciudad tienen un crecimiento bastante notorio e importante cuando nosotros parece que seguimos estancados en ciertos aspectos. Ahí fíjate, permíteme comentar, Aarón, que luego a veces es importante revisar y planear una política de desarrollo regional, porque lo que nos pasó aquí en Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, que ya va más allá de Guadalajara, sí, Zapopan, sí. Tonalá, vemos cómo hubo alta concentración de empresas. Esas empresas en años debieron haberse estado mandando a las regiones. Todavía yo observo que a lo mejor no ha tenido el desarrollo que debiera haber tenido impulsado ya en Encarnación de Díaz, pero todavía hay pueblos que yo sigo observando que están estáticos en su desarrollo. Entonces se requiere una política con mayor acierto en ese sentido, y tiene que ver con el desarrollo regional, porque de lo contrario vamos a seguir, o se van a seguir generando ciudades que luego congestionan mucho tráfico, y que ahí es donde se van miles de millones de pesos para crearle la infraestructura, y ese rezago que se va quedando en nuestros pueblos, donde te digo que todavía hay familias que requieren de servicios básicos, por eso es. Bueno, voy a tratar de seguir dando salida a los saludos, porque ha habido de verdad mucha participación de la gente. Experiencia y gran espíritu de servicio de nuestro candidato a diputado federal. Lo requerimos en el Congreso para consolidar el proceso en el Distrito 02 de parte de Juan Arturo García. Muy bien, Güero Márquez, de parte de José Ismael Reyes Esparza. Los mejores candidatos con propuestas viables son los candidatos del PRI. Güero Márquez es el que más conoce y más ha recorrido este distrito, de parte de Fer Re. Felicidades, mi candidato Güero Márquez, sin duda el más preparado y con una amplia experiencia comprobada. Nuestro próximo candidato, Salvador Gómez Muñoz. Saludos cordiales, somos un instituto político de propuestas, no de insultos, y felicitaciones al candidato Juan Alberto Márquez de Anda, de parte de Augusto Vera. Muchas felicidades al Güero Márquez, estamos con él, la comunidad de La Punta, Jalisco, la familia Mojica Hernández. Muy bien, Güero Márquez, los jóvenes primero, su experiencia y su interés por Encarnación, felicidades, de parte de Gabriela Galomen o Capmen. Saludos, Güero, para la región, más educación y cultura, de parte de Ángel Humberto. Y saludos para el Güero Márquez y el licenciado López Atilano, también para Aarón, de parte de Javier Arias, muchísimas gracias. Gracias por las llamadas. Gracias. Y gracias desde luego a ustedes por haber acudido el día de hoy. Sin duda seguiremos muy atentos de todo lo que envuelve a este proceso electoral. Muchas gracias, Aarón, es un gusto tener la oportunidad de estar en este programa, saludar a nuestras amigas y amigos, decirles que seguiremos recorriendo colonias y comunidades de Encarnación de Díaz y de este segundo distrito. El día de hoy estaremos a las 7:30 de la noche en el ejido de la comunidad de Media Luna, por ahí saludaremos a más gente, y es un gusto siempre venir a Encarnación de Díaz, a La Chonita. Licenciado, también le agradezco que nos haya acompañado. Aarón, pues muchas gracias por la oportunidad. Ya sentimos que es nuestra casa también, Canal 10. Leti, la otra vez nos abordó, no se nos olvidan sus peticiones, ya las lleva el Güero. Gracias por sus saludos. A todas las personas que se comunicaron, gracias. Su apreciación es la correcta. Gracias, Aarón. Vámonos a algo. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
Vámonos a un breve corte comercial y regresamos, seguimos aquí en Mi Tierra Bendita. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara, subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey, adiestramiento cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Estamos ubicados en SEMO, gracias por tu aceptación, ahora cuenta con 6 especialidades odontológicas más y 10 médicas, siendo un concepto de especialidad médica exitoso. Nos ubicamos en Hidalgo 115. Haz tu cita al 953-6841. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Doctora Loreleyli Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabel la Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleyli Sales Hernández. Ven y visita Encarnación de Díaz. Disfruta de su impresionante arquitectura, su tradicional pan dulce y el maravilloso trabajo de los artesanos locales. Déjate consentir por la calidez de nuestra gente y siente nuestras tradiciones. Gobierno Municipal te invita. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez, una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región, siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. Motorrefacciones Encarnación tiene para ti una amplia gama de productos. Contamos con accesorios como manubrios, posapiés, direccionales, focos de luz LED y xenón. Refacciones como bujías, aceite de todas las marcas, cámaras y más. No olvides elegir el casco que más te acomode, ya que tenemos desde abatibles, cross, completos, tres cuartos e infantiles para que puedas llevar a tus hijos contigo. Si te hace falta cambiar las llantas de tu moto, hay una gran variedad, ya sea para cuatrimotos, motos de trabajo, cross, motonetas y de pista. Visítanos y pregunta por las promociones que tenemos para ti. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos
475-953-1872. En Aguascalientes, 915-4140. Y urgencias al celular, 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Refaccionaria del Centro. Le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago. Aceptamos todas las tarjetas de crédito a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte, número 401. Teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro Miguel Hidalgo, número 122. 475-953-3726. Refaccionaria del Centro. Siempre a sus órdenes. Buenos días, don Chava. Buenos días, don Raúl. Ya le traigo sus 20 kilos como siempre, don Chava. No, nada más, déjeme 10 por lo pronto. ¿Cómo? ¿Por qué tan poquitos? El negocio anda muy mal. El dinero ya no me está alcanzando con los recibos de luz tan caros. ¿Cómo? ¿Qué no se dio cuenta del incremento a las tarifas de la luz a los comercios en este 2018? Con razón me llegó el recibo de la luz tan caro. ¿Y yo qué pensaba? Que se habían equivocado. ¡Oh! Ahora pagará más aunque consuma menos. Pero tengo una solución. Los paneles solares, Chava. Evita pagar más con eSolar. Ahorra hasta 100% en tu recibo de luz. Sistema fotovoltaico que utiliza energía solar para convertirla en energía eléctrica. Atendemos residencial, comercial, industrial, escuelas, agrícola y pecuario. Inversión 100% deducible. Financiamiento y apoyo. Contamos con 25 años de garantía de rendimiento. Te cotizamos sin costo. Más informes al 449-227-8705. Estamos ubicados en Río Encarnación número 105, Colonia Loma Bonita. Modernízate con eSolar. ¡Anímese, don Chava! ¡Modernícese! La venta a dos terrenos en la calle Zaragoza, cerca del centro, con una superficie de 226 metros cuadrados y 209 metros cuadrados a un excelente precio. Gran oportunidad. Se vende terreno Quinta Campestre, ubicado en la Delegación del Tigre, en el municipio de Encarnación de Díaz, carretera Encarnación Aguascalientes. Cuenta con una superficie de 5,800 metros cuadrados, con jardín y terraza totalmente bardeados, con todos los servicios, luz, agua potable y drenaje. A la venta, tres terrenos ubicados en el fraccionamiento residencial Las Villas, con una superficie de 400 metros cuadrados cada uno, ubicados en la calle Santo Toribio Romo en la segunda etapa. Cuentan con todos los servicios, luz, agua potable, alcantarillado y drenaje. Para mayores informes, llama al 475-953-2507 o al celular 3331-0678-88. Son las 3 de la tarde con 50 minutos. Yo sigo invitando a toda nuestra amable audiencia que se comunique con nosotros a través de la línea telefónica 953-2250, también a través de las redes sociales, en WhatsApp. El número a través del cual usted se puede comunicar con nosotros es 829-43-95-829-43. En Facebook, ya lo sabe, estamos como 10TV, Mi Tierra Bendita. Y bueno, de antemano le agradezco a la gente que ya se ha estado comunicando a lo largo de esta transmisión, como aquí Dayana, nos dicen saludos para mi nieta Dayana Navarro Pérez, que ayer fue su cumpleaños, de parte de su abuelita Chita,
que la quiere mucho. Muchísimas gracias a la abuelita por haberse comunicado y muchas felicidades a Dayana. Por la calle Aguascalientes hay muchos perros, lo cual ocasiona tiradero de basura. También hay una lámpara fundida en la misma calle de parte de la señora Celia. Esta es una problemática que nos vienen reportando desde hace ya meses en esta colonia, la colonia México. Entonces, para que las autoridades pongan especial atención, las autoridades sanitarias, porque sí, también es un tema de cultura, hay que decirlo, el hecho de que la gente saque sus residuos a la hora que es para que el camión alcance a recolectarlo, aunque también en el caso de que hayan ocasiones en las que no pase el camión, pues es válido hacer este tipo de reportes y reiterarle a las autoridades sanitarias que hay que poner especial atención en esto, porque sí, bueno, los perros suelen hacer todavía un tiradero de basura y a lo mejor no es tanta culpa de los perros, sino de la desatención que se le está dando a este tema de la basura. Seguimos invitando a que se comuniquen y un segmento que a todos nos ha gustado mucho desde sus comienzos porque nos permite ver un poquito acerca de Roma, nos permite viajar sin la necesidad de contar con pasaporte o visa o sin la necesidad de dejar la sala de nuestra casa, es el segmento de El Padre Ezequiel, que semana a semana nos muestra imágenes desde el Vaticano. Este sábado no es la excepción, así que yo los invito a que nos acompañen a ver la cápsula del Padre Ezequiel. ¿Qué tal, amigos? Tenemos nuevamente la oportunidad de encontrarnos a través de este medio y a mis espaldas podemos observar lo que sería la Basílica de la Escala Santa, en la que en otro segmento tendremos oportunidad de platicar más a profundidad sobre la misma. Mis espaldas, de la basílica de la cual les quiero hablar, es nada más y nada menos que de la Archibasílica de San Juan de Letrán. Se le atribuye o se le da este nombre, ya que como lo vemos en la cima de la estructura de esta basílica, nos podemos encontrar en el centro a Cristo Salvador, que es el titular, digámoslo así, de esta basílica romana. A los dos lados de las esculturas, de las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Por esos dos santos se le atribuye a esta basílica el nombre de San Juan de Letrán. Es nada más y nada menos que la basílica madre, la basílica principal de la Iglesia Católica, ya que es la basílica sede del obispo de todos los obispos. Estoy hablando nada más y nada menos que del Santo Padre, el Romano Pontífice. Desde aquí se custodia a todas y cada una de las basílicas del mundo o de los obispados que nos gobiernan dentro de la Iglesia Católica. Vamos a conocer un poquito más de lo que el interior de esta basílica tiene para todos y cada uno de nosotros. Y es que a propósito de las basílicas papales, no podíamos dejar de observar la Puerta Santa en esta Archibasílica de San Juan de Letrán. Cabe destacar que dentro de esta basílica tenemos sobre el altar mayor, o mejor dicho, en el altar mayor están los restos del Papa Martín V, que fue quien consagró y quien abrió por primera vez esta Puerta Santa, de la cual nosotros ahora estamos siendo testigos a través de estas imágenes. Y solamente como un dato extraordinario, dentro de esta misma basílica tenemos sepultados a más de 22 pontífices que a lo largo de la historia católica nos han venido orientando por el camino de la fe. No está de más también decirles que al ingresar a la misma nos toparemos directamente las estatuas, las esculturas de los 12 apóstoles, estatuas que cerca de 3 a 4 metros nos hacen sentirnos realmente acogidos al amparo de una protección realmente divina a través de estos gloriosos intercesores. Vamos a ver esta basílica y sigamos emocionándonos con la historia de nuestra fe. Como lo comentaba hace un momento al ingresar a la Basílica de San Juan de Letrán, tenemos la oportunidad de sentirnos acogidos bajo el amparo de estas maravillosas estatuas de los apóstoles que nos hacen experimentar esa protección divina. Junto a ello, al fondo tenemos el altar principal en el que podemos observar también un baldaquino. En la parte superior del mismo nos encontramos dos estatuas que resguardan las reliquias de las cabezas de los apóstoles
San Pablo y San Pedro. Qué bello sentir la protección de estos santos apóstoles, custodios de nuestra fe. Vamos a continuar pues nuestro recorrido, observando esta belleza arquitectónica. Al hacer el recorrido por nuestra Basílica de San Juan de Letrán, no puede pasar desapercibido el contemplar este precioso mosaico que tenemos a mis espaldas, donde encontramos a Cristo Salvador, a los apóstoles, a la Santísima Virgen María, entre otros santos que nos hacen recordar el misterio de nuestra fe. Y claro, detrás de mis espaldas también encontramos la sede principal del obispo de Roma, el Santo Padre. Desde aquí, entre las celebraciones más emblemáticas que se realizan, viene a ser la del Jueves Santo y la del Corpus Christi. Aunque, a decir verdad, en este año la celebración del Jueves Santo será presidida, o mejor dicho, fue presidida en la Basílica de San Pedro. Breves momentos, grandes aprendizajes. En este pequeño y breve segmento hemos tenido la oportunidad de ahora catequizarnos en torno a la Basílica de San Juan de Letrán. Aquí, al pie de la estatua de Constantino, me despido agradeciéndoles estos momentos que me regalan para seguir en comunicación y en contacto con ustedes. Gracias por seguirme, gracias por sus comentarios, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Padrísima, como cada semana, las cápsulas que nos hace llegar el padre Ezequiel desde Roma. Le mandamos un abrazo internacional y bueno, continuamos con Mi Tierra Bendita. Ya tenemos aquí en el estudio la compañía de Hortensia Flores, a quien le agradezco que nos visite. Abril es uno de los meses que a los niños, al igual que diciembre por la venida del Niñito Dios, pues nos emocionan mucho, ¿no? Y en este caso ya se prepara algo muy especial para chiquear a los infantes. Y bueno, antes que nada, reiterarte el agradecimiento por visitarnos. Muchas gracias, Aarón. Me da muchísimo gusto de poder estar aquí con todos ustedes. Fíjate que estamos muy contentos porque es la tercera feria que se viene realizando para todos nuestros niños de la cabecera municipal y también de las pequeñas delegaciones y los ahora sí que vienen de todos lados. Pues yo te quiero decir que el sistema del desarrollo integral de la familia les hace nuevamente la invitación para que no falten. Sería el día sábado 28, que ya estamos próximos. Desde las 4 de la tarde daríamos el inicio. Y pues hay muchas sorpresas, la verdad se me hace muy muy bonito donde hemos tenido 2,000 niños, la última vez yo creo que eran como 2,200 y de veras quisiéramos que más niños no se pierdan la oportunidad de disfrutar toda esta feria que es con mucho cariño para todos ellos. ¿Qué podrán ver los asistentes a este evento? Digo, sabemos que hay juegos, que hay concursos, pero así, siendo más específicos, ¿qué es lo que la gente que esté acudiendo estará experimentando dentro de este evento? Fíjate que es una tardeada hermosa, donde tenemos juegos inflables muy, muy grandes, novedosos, de hecho. Es una diversión tremenda para ellos, ¿sí? Donde se les regala su boleto para 6 juegos para cada niño.
También tenemos juegos de una feria normal que vienen siendo muy activos, porque ahí sí entran más variedad en los electrónicos. Son, nos acompañarían esta vez 4 juegos electrónicos. También disfrutarían pues de lo que es este paleta de algodón. Tenemos varios regalos. A nosotros nos encantaría que ellos mismos vayan descubriendo todo lo que tenemos para ellos, que lo principal es ver esas caritas, esas sonrisas, donde ellos manifiestan estar muy contentos, y los papás que los acompañan, créeme lo que también se divierten mucho. Podemos decir entonces que sin duda alguna habrá muchísima diversión para los pequeñines. No vamos a revelar obviamente todos los regalos que se les estarán dando a estos infantes, pues porque sería arruinarles la sorpresa. Exactamente, tenemos varios juegos, lo que es también va a haber para los que les guste el fútbol, también tendrán un regalito los que ganen, también tenemos lotería. Yo creo que va a haber tanto que ellos van a dirigirse al que más le guste, con la intención de divertirse, yo creo, porque todo te llama la atención, es muy colorido. Hay un pastel gigante donde se les da un cake por niño. Nos ha fascinado cómo se forman y todos participan en el momento en que se acercan todos, se les cantan las mañanitas. Y la verdad es donde nos damos cuenta que para ellos el sentirse tomados en cuenta es el regalo más grande, y ya que están sus papás y todo lo que es el sistema integral de la familia, realmente lo hace con mucho cariño para todos nuestros chiquitines de aquí de Encarnación de Díaz, con todos sus alrededores. Y también sin duda alguna me imagino que hacen mucha planeación en cuestión de la logística para que, bueno, en el caso de los regalos que se estén dando, que a todos les toque, porque sería muy feo que a un niño pues por ahí no alcanzara regalos o algo por el estilo, ¿no? Si es precisamente a lo que van, claro, o si van ya con esta predispuesta ilusión a llevarse algo. Sí, fíjate que sí, hemos pensado muy bien en eso, y la logística es que todos alcancen algo. Y créeme lo que no se van con las manos vacías, se van contentos con su regalo. Hay quienes se ganan un poquito otro regalo extra, pero tratamos de que todos sean afortunados en tener un pequeño regalo, con cariño. Como antecedentes que respalde esto, pues tenemos los anteriores eventos que ya se han ido realizando, donde hasta hace unos momentos me comentabas, todo corrió de buena manera. Sí, iniciamos el primer año con la feria, que vimos un resultado muy, muy bueno. El segundo, ya sí mejorando puntos que vimos, porque es una organización con mucha gente, jovencitos de servicio que nos apoyan, y ya ahorita pues no sería la excepción, ¿verdad? Queremos darles lo mejor y que pues que nos acompañen. La invitación es que todos están invitados. ¿Por qué se eligió en sábado? Porque a lo mejor el sábado puede haber más oportunidad de que los lleven los papás, que los papás, tanto como los chiquitines, que son los importantes, pues también se pasen una tarde divertida con todos nosotros. No, además el sábado es un día muy especial, porque sí, es sábado de mi tierra bendita. Entonces, exactamente, también, ahí van a también estar con nosotros. Exactamente. Pues reiterar entonces la invitación este próximo sábado 28 de abril. ¿Desde qué hora estaremos? Desde las 4 de la tarde. Ya estaríamos recibiéndolos, y hasta que se acaben de, hasta que los chiquitines digan, esa hora terminamos. Nos han dado, no sé, 8:30, 9 de la noche, y todavía estamos ya en lo último, pero se divierten bastante. Ahí lo tienen. Entonces, Hortensia, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho esta invitación, y ojalá el evento sea un éxito, los niños, los papás, las familias en general lo disfruten mucho. Eso esperamos, y muchísimas gracias, Aarón, por invitarme a tu programa para poder invitar a toda la gente. Sabemos que somos muchos los que estamos viendo su programa y los esperamos ahí. Ojalá que se den la oportunidad de estar un rato con nosotros. Gracias. El agradecimiento es para ti. Vámonos a un corte comercial y seguimos en este programa de Mi Tierra Bendita. Le recuerdo el número telefónico 953-2250 en las redes sociales. 10 TV, Mi Tierra Bendita. Un corte y regresamos.
Dr. Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara, subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey. Adiestramiento Cirugía Robótica y Urología Funcional, Bilbao, España. Estamos ubicados en SEMO. Gracias por tu aceptación. Ahora cuenta con 6 especialidades odontológicas más y 10 médicas, siendo un concepto de especialidad médica exitoso. Nos ubicamos en Hidalgo 115. Haz tu cita al 953-6841. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Doctora Loreleyli Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleyli Sales Hernández. Ven y visita Encarnación de Díaz. Disfruta de su impresionante arquitectura, su tradicional pan dulce y el maravilloso trabajo de los artesanos locales. Déjate consentir por la calidez de nuestra gente y siente nuestras tradiciones. Gobierno Municipal te invita. Farmacias GI, tu experto en genéricos. Ofrecemos medicamentos hasta con un 75% de ahorro. Contamos con la más amplia gama de vitaminas y suplementos alimenticios. Más de 1,000 productos para tu salud nos respaldan. En Farmacias GI, nuestras consultas están a solo 35 pesos. Estamos a sus órdenes en Isabela Católica, número 108B, Colonia Centro. Te atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Calidad y el mejor precio para ti, solo en Farmacias GI. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. Motorrefacciones Encarnación tiene para ti una amplia gama de productos. Contamos con accesorios como manubrios, posapiés, direccionales, focos de luz LED y xenón. Refacciones como bujías, aceite de todas las marcas, cámaras y más. No olvides elegir el casco que más te acomode, ya que tenemos desde abatibles, cross, completos, tres cuartos e infantiles para que puedas llevar a tus hijos contigo. Si te hace falta cambiar las llantas de tu moto, hay una gran variedad, ya sea para cuatrimotos, motos de trabajo, cross, motonetas y de pista. Visítanos y pregunta por las promociones que tenemos para ti. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140 y urgencias al celular 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Refaccionaria del Centro,
Le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago. Aceptamos todas las tarjetas de crédito a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte, número 401. Teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro Miguel Hidalgo, número 122. 475-953-3726. Refaccionaria del Centro. Siempre a sus órdenes. 4 de la tarde con 15 minutos, yo los sigo invitando a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros a través del número telefónico 953-2250. En WhatsApp también nos encuentras 829-43-475-95-829-43. Usted seguramente ya se dio cuenta que desde hace algunas semanas la política es un tema bastante importante en esta región, donde ya se viene un nuevo proceso electoral para elegir legisladores. En este caso, hace unos momentos tuvimos a uno de los candidatos y ahora le doy la bienvenida al candidato a la Diputación Federal por el Distrito 02 de parte del Partido Morena, Fernando Torres. Bienvenido al estudio de Canal 10 y muchísimas gracias por acompañarnos a pesar de lo apretada que se vuelve la agenda para los políticos en esta época del año. Muchas gracias, Aarón. Un saludo a todo el auditorio. Es un gusto estar aquí el día de hoy contigo. Estoy a tus órdenes. Es un placer estar con el auditorio del Canal 10. Estamos a tus órdenes. Platícanos primero un poco acerca de ti, Fernando. ¿Cuál es tu experiencia dentro de la política? ¿Por qué quieres representar a la ciudadanía y legislar en favor de ella? Bueno, pues antes que nada, mi nombre es Luis Fernando Torres Martín. Soy candidato a diputado federal por el Distrito 2, Altos Norte, por los partidos Morena, PT y el partido PES, Partido Encuentro Social. La coalición se denomina Juntos Hagamos Historia. Y bueno, antes que nada, pues yo soy de la región de los Altos de Jalisco, me siento muy orgulloso de ser de la región de los Altos de Jalisco, conozco perfectamente la región de los Altos de Jalisco, tenemos tiempo ya recorriendo cada uno de los municipios, de los 7 municipios que comprenden este segundo distrito de los Altos de Jalisco, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Ojuelos, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y San Julián, ¿no? Entonces, hemos ya recorrido, obviamente, varias veces cada uno de los municipios. Conocemos las 183 secciones electorales del distrito. Sabemos, tenemos un pulso de cómo está la situación política, económica, social, cuáles son las carencias que tiene el distrito. Y bueno, deja que te comento, yo soy padre de familia, tengo dos hijos, una hija de 11 años que se llama Ana Yancy Isabel Torres y un hijo de 4 años que es Leonardo Torres Mena, ¿no? Soy padre de familia, yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿verdad? Que nos queda aquí muy cerca de Encarnación de Díaz. Tengo también una maestría en Comunicación Social y Política por la Universidad La Salle Bajío de León, Guanajuato, ¿no? Entonces, conocemos cómo está la situación en los Altos de Jalisco, estamos preparados para legislar y estamos impulsando la campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos muy orgullosos de precisamente la participación que tiene la gente de los Altos de Jalisco en esta elección histórica, que por primera vez vamos a hacer un cambio de paradigma, un cambio total en el país. Y entonces es por eso que decidimos participar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque queremos acompañarlo. Sí, queremos legislar en favor de los mexicanos, queremos apoyarlo desde la Cámara de Diputados para que precisamente los apoyos, los proyectos que tiene el licenciado Andrés Manuel para el país se puedan materializar en la región de los Altos de Jalisco. ¿Cuáles son las principales dolencias o carencias que tú has identificado? Ahorita mencionabas que ya has recorrido los diferentes municipios que conforman al Distrito 02. Me imagino que en ese peregrinaje político ya te habrás dado cuenta de los problemas que atañen a esta región, tanto a los 7 municipios como en específico Encarnación de Díaz. Sí, mira, pues son básicamente 3 los grandes problemas de la región y a nivel nacional, ¿no? El problema de la corrupción,
que es quizás uno de los principales problemas, que es el que consideramos nosotros desde Morena el principal problema, la corrupción. Es innegable desde los ámbitos federales, desde el gobierno de la República, desde Enrique Peña Nieto hasta los diferentes estados de la República, hay corrupción. Desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales, hasta los gobiernos municipales, también en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, ¿no? Entonces es un problema gravísimo el que tenemos. La gente dice, bueno, ¿a dónde van mis recursos? Yo pago impuestos, yo voy a la tienda, compro un producto, pago el IVA. Yo trabajo en una fábrica, en una empresa, me quitan el ISR, entonces todos estamos pagando impuestos. Vamos y compramos gasolina y estamos pagando impuestos. ¿Y qué pasa? Que el gobierno esos impuestos no nos los regresa con servicios, con obra pública. Entonces hay un desvío de recursos de parte del Estado. Entonces es una de las principales demandas que hay de la ciudadanía. Queremos que se acabe la corrupción. ¿Sí? La segunda demanda más sentida de la gente de los Altos de Jalisco y de aquí de Encarnación de Díaz, pues el tema de la seguridad pública. Es un tema gravísimo que se padece en todos los municipios. Yo voy yo soy de Lagos de Moreno, voy a San Juan de los Lagos y el problema es gravísimo en San Juan de los Lagos. Hace menos de un año mataron al jefe de la policía de San Juan de los Lagos. Hay cientos de jóvenes desaparecidos. Lo mismo pasa en Lagos de Moreno. Lo mismo pasa en Encarnación de Díaz. Un problema gravísimo, la gente no puede salir, se oscurece y en ciertas fechas nos ha tocado, la gente prácticamente está en sus casas porque no quiere salir, ¿sí? Porque tiene miedo salir. Y entonces es un problema muy grave de la región y del país. Lo mismo pasa en Ojuelos, en Unión de San Antonio, en San Julián, en San Diego. Es un problema gravísimo el tema de la seguridad pública. Y el otro problema, aparte del de la corrupción y el de la seguridad, pues es el tema económico. Claro. ¿Sí? La gente no le alcanza, su salario no alcanza, cada vez gana menos. Antes, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo a la gente con la que platico. Antes, por ejemplo, solamente trabajaba el padre de familia. El padre de familia podía mantener a una familia de 10. Las familias eran extensas. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Las familias son pequeñas. Trabaja el papá, trabaja la mamá, trabajan los hijos y aún así no alcanza. ¿Por qué? Porque precisamente el salario de las personas no ha aumentado. ¿Sí? El salario mínimo año con año le suben 2-3 pesos. Este año le subieron 8 pesos, que fue cuando más le han subido. Pero tradicionalmente durante 30 años le han subido 2 pesos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, sube la gasolina. ¿No? La gasolina está en 20 pesos, casi 20 sí. pesos, subió el gas, subió la electricidad, subió la tortilla, subió el pan, subió el huevo, subió la carne, subieron todos los productos y los salarios no. Entonces es un problema gravísimo, ¿sí? El problema económico. Y entonces son las tres demandas principales que tiene la ciudadanía. ¿Y a qué se las debemos esta situación? Pues se las debemos a los gobiernos que han estado, al gobierno del PRI y al gobierno del PAN, que son los que han estado en el gobierno federal y no han estado a la altura de las circunstancias, no han podido solucionar los problemas tan graves que tiene este país. Tuvieron tiempo de sobra para hacer estos cambios y no lo han hecho. Entonces, que ahora no vengan a decir que ahora sí van a hacerlo. Entonces, lo que yo le pido a la ciudadanía es, hagamos, en este primero de julio tenemos dos opciones, o más de lo mismo que representan los que ya mencioné, o un cambio que representa Morena. Entonces yo le pido a la ciudadanía que hagamos el cambio, ¿sí? Que no tengan miedo, que va a ser un cambio pacífico, ordenado, que va a ser un cambio en el cual vamos a mejorar las condiciones de vida de este país, que sí se puede cambiar este país, que estamos preparados para gobernar y que tenemos ahora, el licenciado Andrés Manuel está en el número uno de todas las encuestas. Hace 3 días, el periódico Reforma sacó una encuesta. Andrés Manuel López Obrador tiene 48% de posibilidad de ser presidente de este país. El más cercano competidor está en 20. Entonces, ni juntos los otros dos candidatos le alcanzan al licenciado Andrés Manuel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar esta ventaja. ¿Sí? No podemos decir que ya se ganó. Conformarnos, decir que ya se ganó y cruzarnos de brazos. No. Hay mucha gente que necesitamos despertar.
Hay mucha gente que necesita estar informada. Hay mucha gente que se necesita involucrar en este cambio. Entonces va a ser un cambio histórico. Invito a la ciudadanía a que hagamos lo mismo, a que nos sumemos, a que invitemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a que hagamos entre todos este cambio trascendental, este cambio histórico que va a ser el 1 de julio. Tu caso, Fernando, es hasta cierto punto equiparable, por decirlo de alguna manera, con el de el Güero Márquez, con quien contiendes por segunda vez, porque tú también eres de Lagos de Moreno, según me estabas ¿sí? indicando, y una de las principales preocupaciones que me han manifestado algunos de los televidentes, amigos y familiares, es la siguiente: cuando regularmente se vienen estas elecciones de legisladores, siempre resulta ganador un legislador o un candidato perteneciente a Lagos de Moreno, a San Juan de los Lagos, a este tipo de ciudades que en recientes años han visto un desarrollo empresarial, económico, en cuestión también a educación, mientras Encarnación de Díaz se mantiene rezagado en ese sentido, y muchas de esas personas se lo han atribuido a que los legisladores no están empapados de lo que se vive en Encarnación de Díaz al no pertenecer a esa zona. ¿Cómo le explicas tú a los televidentes que, a pesar de que no eres de esa zona, no va a pasar eso en esta ocasión? O sea, ¿cómo le brindas la seguridad de que por fin Encarnación de Díaz va a empezar a crecer a la par de los el resto de los municipios que conforman el Distrito 02? Mira, varias cosas. En primer lugar, la gente de Lagos debe de juzgar cuál fue el papel que hizo el presidente con licencia, ¿sí? Que desde mi punto de vista fue muy mal papel, ¿sí? Y que la gente de Lagos de Moreno está muy clara al respecto, ¿sí? En segundo lugar, creo que se debe de gobernar no solamente para los que votan por un candidato, sino que se debe de votar, se debe de gobernar, se debe legislar para todos. Claro. ¿Verdad? Ese es un problema que tenemos como ciudadanos, como que llega alguien al poder y, por ejemplo, esta comunidad no votó por mí. Y entonces a esa comunidad la castigo 3 años, a esa comunidad no le doy servicios, a esa comunidad no le llevo apoyos. Y entonces ese es un problema muy grave y eso no debe suceder. Para empezar, se debe de gobernar para todos por igual. Se deben de quitar los colores partidistas cuando ya eres gobierno, ¿sí? Y entonces esa es una mala práctica. Yo desde el Congreso voy a legislar precisamente para todos, en beneficio de todos, ¿sí? Y otra cosa, creo que es importante. Yo soy de los Altos de Jalisco. Yo no soy de Lagos de Moreno. Perfecto. Yo no soy de San Juan de los Lagos. Yo no soy de Encarnación de Díaz. Yo cuando voy a cualquier lugar, Aarón, yo me siento orgulloso de mi tierra. Y mi tierra son los Altos de Jalisco, ¿sí? Yo me siento orgullosa de mis raíces. Yo me siento orgulloso de pertenecer a esta región, de gente muy trabajadora, de gente muy noble. La región de los Altos de Jalisco es una región donde se trabaja de forma extraordinaria. Fíjate nada más, por ejemplo, Aarón, tú lo conoces perfectamente. La región de los Altos de Jalisco es una zona semiárida. La densidad pluvial de los Altos de Jalisco ronda entre los 300 y 600 milímetros anuales. Es muy baja la cantidad de agua que tenemos en la región. Sin embargo, la región de los Altos de Jalisco es la número uno en la producción de proteína animal. Sí. Se produce huevo, leche, obviamente, carne de res, carne de cerdo, ¿no? Entonces tenemos todos estos productos. ¿Por qué? Porque la gente de los Altos de Jalisco es trabajadora, porque la gente de los Altos de Jalisco, a donde se para, es productiva. Fíjense, otro ejemplo, la gente de los Altos de Jalisco se va a Estados Unidos y triunfa. ¿Por qué triunfa allá? Porque hay condiciones, el gobierno de Estados Unidos pone condiciones para que la gente se desarrolle, crezca. Entonces, por eso es que la gente de los Altos de Jalisco se va a Estados Unidos y se vuelve rica, muchos de ellos, ¿no? Sabemos de muchos, sí, claro, casos, ¿no? Entonces, yo me considero de los Altos de Jalisco y yo quiero que los Altos de Jalisco se desarrollen todas las ciudades medias. Encarnación de Díaz es una ciudad media que merece un desarrollo, ¿sí? San Juan de los Lagos es una ciudad media, Lagos de Moreno es una ciudad media, Ojuelos de Jalisco es una ciudad media. Todas las ciudades necesitamos desarrollarlas. El otro día me preguntaban en otro medio de comunicación qué veía yo con respecto a la presa del Zapotillo, ¿sí? Y yo les dije que yo no consideraba que el agua debería de irse a León
o debería de irse a Guadalajara, sino que el agua de la presa del Zapotillo debería de quedarse en los Altos de Jalisco, porque yo considero que esa agua debe de servir para desarrollar precisamente la región, ¿sí? Los Altos de Jalisco necesita esa agua para que cada uno de los municipios se desarrolle plenamente. La gente ya no puede irse a vivir a las grandes ciudades. Las grandes ciudades son muy problemáticas. Hay problemas de seguridad, hay problemas de transporte, hay problemas de obra pública. La gente se va a esas ciudades porque necesita un empleo. Por necesidad. Y entonces, ¿por qué no mejor desarrollar las ciudades medias como Encarnación de Díaz? ¿Por qué no mejor generar las fuentes de empleo en Encarnación de Díaz? ¿Por qué no desarrollar el campo de Encarnación de Díaz? ¿Por qué no crear las condiciones para que la gente viva bien, viva tranquila, ¿no? Entonces, mi compromiso es con la región de los Altos de Jalisco. Yo me siento orgulloso de ser de los Altos de Jalisco. ¿Sí? Perfecto. Fernando, nos gustaría poder platicar un poquito más de tiempo contigo, sin embargo sabes que los tiempos en televisión son muy cortos. De momento te agradezco mucho el que hayas venido a acompañarnos y bueno, seguiremos muy al pendiente de todo lo que envuelve a este proceso electoral y si nos toca vernos de nuevo, pues ya estaremos profundizando más en cuestión a las propuestas. Sí, pues muchas gracias, Aarón, muy amable por abrirme el espacio. Un saludo al auditorio. Decirles que si tú me lo permites, voy a estar las veces que me inviten por aquí. Perfecto. Y podemos hablar de los temas que consideren pertinentes. También quiero no dejar de pasar la oportunidad. Acaba de llegar el último número del periódico Regeneración, ¿verdad? Donde sale el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a estarlo repartiendo por la plaza, por las comunidades, que la gente se acerque para que conozcan un poquito más de este gran proyecto que es Morena, que está encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro próximo presidente de la República. Fernando, muchas te gracias. Reitero el agradecimiento y bueno, sabes que el espacio está disponible como lo está para todos los candidatos en este proceso electoral. Muchísimas gracias, vámonos a un corte comercial y seguimos con más en Mi Tierra Bendita 953-2250, el número para que usted se comunique con nosotros. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara, subespecialidad urología, Universidad de Monterrey, adiestramiento cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Estamos ubicados en SEMO, gracias por tu aceptación, ahora cuenta con 6 especialidades odontológicas más y 10 médicas, siendo un concepto de especialidad médica exitoso. Nos ubicamos en Hidalgo 115. Haz tu cita al 953-6841. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Doctora Loreleily Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleily Sales Hernández. Ven y visita Encarnación de Díaz. Disfruta de su impresionante arquitectura, su tradicional pan dulce y el maravilloso trabajo de los artesanos locales. Déjate consentir por la calidez de nuestra gente y siente nuestras tradiciones. Gobierno Municipal te invita. Farmacias GI.
tu experto en genéricos. Ofrecemos medicamentos hasta con un 75% de ahorro. Contamos con la más amplia gama de vitaminas y suplementos alimenticios. Más de 1,000 productos para tu salud nos respaldan. En Farmacias GI, nuestras consultas están a solo 35 pesos. Estamos a sus órdenes en Isabel la Católica, número 108B, Colonia Centro. Te atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Calidad y el mejor precio para ti, solo en Farmacias GI. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. Motorrefacciones Encarnación tiene para ti una amplia gama de productos. Contamos con accesorios como manubrios, posapiés, direccionales, focos de luz LED y xenón. Refacciones como bujías, aceite de todas las marcas, cámaras y más. No olvides elegir el casco que más te acomode, ya que tenemos desde abatibles, cross, completos, tres cuartos e infantiles para que puedas llevar a tus hijos contigo. Si te hace falta cambiar las llantas de tu moto, hay una gran variedad, ya sea para cuatrimotos, motos de trabajo, cross, motonetas y de pista. Visítanos y pregunta por las promociones que tenemos para ti. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico-quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140 y urgencias al celular 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Refaccionaria del Centro. Le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago. Aceptamos todas las tarjetas de crédito a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte, número 401. Teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro Miguel Hidalgo, número 122. 475-953-3726. Refaccionaria del Centro. Siempre a sus órdenes. La venta a dos terrenos en la calle Zaragoza, cerca del centro, con una superficie de 226 metros cuadrados y 209 metros cuadrados a un excelente precio. Gran oportunidad. Se vende terreno Quinta Campestre, ubicado en la Delegación del Tigre, en el municipio de Encarnación de Díaz, carretera Encarnación Aguascalientes. Cuenta con una superficie de 5.800 metros cuadrados, con jardín y terraza totalmente bardeados, con todos los servicios, luz, agua potable y drenaje. A la venta, tres terrenos ubicados en el fraccionamiento residencial Las Villas, con una superficie de 400 metros cuadrados cada uno, ubicados en la calle Santo Toribio Romo en la segunda etapa.
Cuentan con todos los servicios: luz, agua potable, alcantarillado y drenaje. Para mayores informes, llama al 475-953-2507 o al celular 3331-0678-88. Hasta luego, que seguimos con muchísima más información aquí en Mi Tierra Bendita. Aarón, por fin nos están llegando muchísimos más saludos. Sí, el día de hoy a la audiencia ha tenido una muy buena participación, cosa que nosotros le agradecemos infinitamente, porque yo lo sigo reiterando, este programa es a final de cuentas para todos ustedes. Entonces el hecho de que usted se involucre con nosotros y genere esa retroalimentación a través de los mensajes, dándonos la certeza de que verdaderamente nos está acompañando, pues es algo que nos llena a nosotros de mucha satisfacción. Exactamente, por acá dice: saludos para Alexis de Jesús Guerrero, que los quiero mucho de parte de su abuelita San Juana. Saludos a doña Chonita y San Juana de parte de Adrianita Guerrero, que las quiere mucho. Oye, ellos están sábado con sábado sintonizándonos. Son de los chiquiados. Nunca fallan con sus saludos. Son de los chiquiados, muchas gracias. Sí, dice: saludos para Adriana Elizabeth Guerrero, que la quiere mucho de parte de su mamá Chilo. Un reporte, nos dicen: las plantas del jardín del Templo de la Misericordia están súper secas, que tengan más atención de regarlas a diario porque da tristeza. Ahí lo tienen para que las autoridades correspondientes pongan atención en este tema, porque sí, a final de cuentas es parte de la imagen del pueblo, entonces hay que tratar de dar una buena imagen en el Templo de la Misericordia, es donde nos dice. Y más en esta temporada que estamos de calor, en sí, la primavera, entonces pues las florecitas tienen que estar en su máximo esplendor, se podría decir. Además, la zona donde está el Templo de la Misericordia es una zona padrísima, es una zona muy bonita, entonces sí, no hay que dejar que decaiga esta parte del municipio. Por acá dice: un saludo para Alondra Macías Jauregui, que cumple 14 años el día 23 de abril, de parte de sus hermanas y sus papás, que la quieren mucho y que esperan que sigan cumpliendo más años, de parte de Alexandra Macías. Otro reporte: en la calle Prolongación Concordia, adelante del momiario, hay dos perros que atacan a la gente que pasa. Por favor, Protección Civil, que les llame la atención y los encierre. En esa zona, a mí me ha tocado que después, cuando voy en la motocicleta, también por ahí salen algunos perros y sí te siguen. Hay ocasiones en las que no necesariamente tiene que llegar a la mordida para que te desequilibre o te destantee a ti que está circulando. Y es un problema que está en todo Encarnación de Díaz, un problema que nos corresponde a nosotros como ciudadanos también. Yo creo que no hay necesidad de que se llegue al tema de Protección Civil, que encierren a los perros, sino uno, si tiene canino ahí en su casa, pues tratar de, si son bravos en este caso, tenerlos amarrados o tenerlos en un área donde no representen algún peligro para la ciudadanía y no tener que llegar a esto. Pero bueno, en este caso, en caso de que no se atienda, Protección Civil, mucho ojo, sobre todo en la calle Prolongación Concordia, adelante del momiario. También dice: bueno, este es un saludo muy especial de parte de Paulina para sus sobrinos Victoria y Sebastián, que cumplen 3 años de parte de Paulina, y está muy emocionada por el regreso de Sebastián a casa, y también me dijo que recalcara muchísimo que Victoria es su primer amor, que la adora su sobrinita. Entonces ahí están los saludos y aprovechen a su tía Pau. Paulina, por cierto, Paulina Morales, le mandamos un saludazo. El día de hoy no nos pudo acompañar, y otro de los Morales que viene trabajando desde hace años aquí en este medio de comunicación es el jovencito talentoso Mauricio Morales, que en esta ocasión nos trae contenido relacionado al cuidado del agua, Andrea. Un tema bastante interesante, Aarón, porque bueno, empezar a crear una cultura del cuidado hacia este líquido vital, sí, es muy importante. Entonces por eso Mauri salió a las calles como siempre y cumpliendo con su promesa de su segmento todos los sábados, tiene esta nota muy interesante para todos ustedes. Vamos a verla. En esta semana en Kids de 10 hablaremos sobre el cuidado del agua, un elemento tan importante para la vida de los seres vivos. Acompáñame a preguntarle a las personas sobre dicho tema. Hola, ¿cuál es tu nombre? Alexander. Y dime, ¿tú qué utilizas para tratar de reducir el agua?
No abrirlo ni dejar tirar el agua, ni echarle cosas sucias, ni nada de eso. Exactamente, porque ya después ya no la vamos a poder reutilizar de diferente manera. Un mensaje que le quieres mandar a la ciudadanía para que pues tratemos de reducir el agua. Cuando te lavas los dientes que cierres la llave porque si no se te acaba el agua. Exactamente, ya que muchas personas dejan la llave abierta y se tira, ¿verdad? ¿Un saludo que quieras mandar? Las de Santa María. Muchas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ileana. Tú, dime, ¿tú qué utilizas para cuidar el agua? Para cuidar el agua uso las cubetas para lavar los carros. También, por ejemplo, le cierro a la llave cuando me voy a bañar y solamente para enjuagar. Y creo que ya. Pues la verdad que está muy bien, ya que ahorita la mayoría de las personas saca con las mangueras y es mucha el agua que se desperdicia. ¿Algún mensaje que quieres mandar a la ciudadanía para tratar de cuidar mejor el agua? Pues que es un recurso que se puede acabar y que no lo demos por hecho, o sea, que lo tenemos para siempre. Hay que cuidar el agua porque se desperdicia y hay gente que realmente la necesita y es importante saber cómo utilizarla. Exactamente. ¿Algún saludo que quieras mandar? Para mi familia de Aguascalientes y mis amigos. Muchas gracias. Hola, ¿cuál es su nombre? Rosa Quesada. ¿Usted qué utiliza para pues tratar de cuidar el agua? Bueno, pues tratar de lavar más tarde, que no esté tanta demanda de que lavan temprano y se ahorra más agua y más energía. ¿Algún mensaje que quiera mandar a la ciudadanía para cuidar mejor el agua? Que no tiren tanta, que no laven los carros. Que no laven los carros, pues lavar y bañarse uno es indispensable, pero digo, no tira tanta agua lavando los carros. Exactamente, ya porque ahorita mucha gente, hasta con el chorro de la manguera. Sí, desperdician bastante agua. Ajá, ¿algún saludo que quiera mandar? Bueno, para todos mis familia de aquí, que vengo de visita y espero que todos estén bien. Muchas gracias. Yo soy de aquí de La Chona. Muchas gracias. Vengo de Estados Unidos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Karina Isabel Morones Lomelí. Oye, sí, dime, ¿tú qué utilizas para... Bueno, no, ¿qué utilizas? ¿Qué estrategia tienes tú para cuidar el agua? Por ejemplo, cuando le ayudo a mi papá a lavar el carro, pues es utilizar cubetas y no la manguera, ya que se desperdicia más. O a la hora de lavarse los dientes con el vaso y no utilizar la llave abierta. Exactamente. ¿Algún mensaje que quieras mandar a toda la ciudadanía para, pues, no desperdiciar tanta agua? Pues que hay que cuidarla porque en ciertos lugares ya hay guerras por ella. Es muy cierta la verdad, nosotros que la tenemos la desperdiciamos si ellas la quisieran tener. ¿Y algún saludo que quieras mandar? Para mi mamá, yo creo, y para aquella que me está viendo atrás, nada más. Muchas gracias. Hola, ¿cuál es su nombre? Benedina Terrones Cordero. Bueno, ¿usted qué estrategia utiliza para tratar de no desperdiciar el agua? El agua que lavo la uso para trapear. Muy bien, ¿algún mensaje que quiera mandar a la ciudadanía pues para tratar de no desperdiciar el agua? Pues yo les digo que no desperdicien el agua porque mucha gente no tiene y se está muriendo de sed. Exactamente, los que de verdad la ocupan la quisieran tener como nosotros, ¿verdad? ¿Un saludo que quiera mandar? Un saludo para toda mi familia. Hola, ¿cuál es su nombre? Verónica. Y usted, dígame, ¿usted qué utiliza, qué estrategia utiliza para pues tratar de no desperdiciar el agua? Ah, mira, pues yo cuando lavo, el agua que sale sucia, la agarro para lavar el piso y para despercudir lo que es zapatos o para trapear los pisos, pues. Exactamente, de esta manera usted está reutilizando el agua. Bueno, voy a ahorrar mucho, yo voy a ahorrar muchísimo porque se nos va a acabar. Un mensaje que quiera mandar a toda la ciudadanía para tratar de cuidarla mejor. Pues que tengamos conciencia más que nada porque el agua es vital para todos y si no la cuidamos nos vamos a quedar sin vida, la verdad. Exactamente, ya que es un elemento muy importante. ¿Algún saludo que quiera mandar? A mi familia y a mis hijos, a mis pollitos, que los quiero mucho. Muchas gracias.
El agua es un recurso esencial, una fuente de vida no renovable y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Por eso debemos recordar que es un recurso agotable y cada vez es más escaso. El planeta Tierra tiene un 97% de agua salada, un 2% de agua congelada y solo el 1% es apropiada para los humanos. Nuestra mayor riqueza es el agua. La utilizamos en la agricultura, el uso doméstico, asearnos y tomarla. Hay que tomar conciencia en la necesidad de darle un uso racional a el agua. Cerremos la llave del agua cuando nos cepillamos los dientes. Lavemos el auto con una cubeta de agua, no con la manguera. Estemos al pendiente de que en nuestros hogares no goteen las llaves. Recordemos que el agua es responsabilidad de todos. Yo te invito a que tomes conciencia sobre el cuidado del agua, ya que este es un elemento muy importante que utilizamos en todas nuestras actividades diarias. También te invito a que sigas viendo tu programa favorito de Hasta de mi Tierra Bendita. Yo soy Mauricio Morales. Hasta la próxima. Y seguimos en Mi Tierra Bendita. Ahí tienen este contenido bastante interesante del bueno de Mauricio Morales. Indispensable cuidar a partir de ya este recurso, el líquido vital, el agua, porque a final de cuentas pues todos lo necesitamos todos los días. Exactamente, Aaron. Es muy importante también hacer caso a todas las recomendaciones que nos hace Mauri y estar al pendiente de todos sus segmentos, porque la verdad siempre trae temas muy interesantes. Y antes de mandar a nuestro siguiente contenido, darle salida a los saludos que nos han estado haciendo llegar. Muy buenas tardes, quiero mandar felicitaciones para José de Jesús González Jiménez, que este próximo martes será su cumpleaños, de parte de sus papás y hermanos, que los queremos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Y también, Aaron, pues recordarles que todavía está en puerta la fiesta en honor al Santo Niño Limosnerito. Son los días sábados 28, domingo 29 y lunes 30, celebrando el 32 aniversario. Recuerden que va a haber antojitos mexicanos, así es de que asistan a toda esta celebración en honor al Santo Niño Limosnerito, pues para recaudar fondos y, bueno, siempre estar al pendiente de todas estas celebraciones. Tenemos un poco más de saludos acá. Cada semana los vemos. Felicidades por su bonito trabajo a cada uno de los que colaboran en el programa. Gracias por todo de parte de Marta Jiménez. Marta, muchísimas gracias a ti por comunicarte. Y también nos hacen llegar a través de la línea telefónica un reporte ciudadano. En las canchas de Prados de la estación se juntan en las tardes jóvenes a usar drogas. No les importa si hay niños o si los mira la gente, la policía nunca se mete. Un especial llamado a las autoridades, a la policía, porque bueno, es verdaderamente preocupante que en un área que se supone está destinada precisamente a eso, a alejar a los jóvenes de las drogas a través del deporte, pues estén presentando este tipo de casos que sí contaminan y más habiendo presencia de niños, como lo manifiestan. Entonces invito a las autoridades a que pongan especial atención en este caso, en las canchas de Prados de la estación por las tardes. Exactamente, es bastante lamentable que en la vía pública se cometa este tipo de delitos de utilizar sí. drogas ilegales, efectivamente delante de niños, delante de cualquier civil. Entonces sí, pues un llamado a las autoridades y también pues crear conciencia de que no son los lugares y tampoco los vicios adecuados. Exactamente. Bueno, usted, ahorita que estamos con todo el tema de la política de cara al siguiente proceso electoral, donde se estarán eligiendo tanto legisladores y en el caso de Encarnación de Díaz estaremos eligiendo a nuestro próximo presidente municipal, además de los candidatos que estaban siendo respaldados o que están siendo respaldados por un partido político, como usted seguramente lo sabrá, habían candidatos que estaban buscando llegar a la presidencia de la manera o por la vía independiente. Sin embargo, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que el candidato independiente pueda llegar a la boleta, que alcancen determinado número de firmas, que estas firmas estén distribuidas a lo largo de la región que comprende ese padrón electoral. Y bueno, en el caso de Encarnación de Díaz, al menos en este proceso electoral, no habrán candidatos independientes, pero para que usted conozca más detalles al respecto, los invito a ver la siguiente cápsula. Thank you.
los siguientes puntos del orden del día, que corresponde del 44 al 52. Y refiere a los proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelven las solicitudes de registro de las planillas a municipios presentadas por los aspirantes a candidatos independientes, María Isabel Nolasco González, Luis Fernando Sánchez Robles, Alejandro Gutiérrez Carrillo, José Óscar Ávila Poblano, Francisco Ramón Mesa Rales, Juan Torres Ortega, Luis Ignacio Mejía Chávez, J. Guadalupe Lozano Cornejo y Ramiro Pérez Martínez. Por favor, dé lectura a los puntos de acuerdo. Puntos de acuerdo. Se niegan los registros de las planillas a municipios. Consejeras y consejeros, a su consideración el presente punto del orden del día. En virtud de no haber alguna consideración, le solicito, secretaria, que en votación nominal consulte a las consejeras y consejeros si se aprueba el presente punto del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, me permito darles el sentido de voto respecto al presente punto del orden del día. Señora María Virginia Gutiérrez Villalbazo. Consejero Miguel Godínez Terrique. Miguel Godínez Terrique. A favor. Consejera Griselda Beatriz Rangel Juárez. A favor. Consejero Moisés Pérez Vega. A favor. Consejera Brenda Judith Serafín Morfín. A favor. Consejera Erika Cecilia Rubalcaba Corral. A favor. Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cruz. A favor. Se aprueba por unanimidad de votos, señor Presidente. Continuemos. Ha sido agotado el orden del día para esta sesión. Y por tratarse de una sesión extraordinaria, siendo la 1:44 del día 21 de abril de 2018, concluye. Ahí tiene la información relacionada a esto que ya le venía comentando, y es que la risa es porque si usted alcanzara a ver la letra de los saludos que luego nos hacen llegar, es verdaderamente una ardua labor la que nosotros realizamos al emitir los comentarios que usted amablemente nos hace llegar, porque verdaderamente parecen jeroglíficos. Pues por acá voy a intentar leerlo. Dice, saludos para Alondra Macías, que cumple años el lunes 23 de abril, de parte de sus amigos de la secundaria. Este estuvo fácil. Saludos para toda mi hermosa Chonita, de parte de Goya Muro. Aquí dice, saludos para María del San Juan Quesada, que cumple años hoy, muchas felicidades de parte de sus hijos. Bueno, Andrea, desafortunadamente llegó ese... El triste momento de despedirnos, exactamente. El fatídico momento en el que nuestro corazón se vuelve una pasita y llega el momento de despedirnos. No sin antes agradecerle desde luego el hecho de que el día de hoy nos haya favorecido con su atención y compañía desde la comodidad de sus hogares. Yo los invito a que tengan un excelente fin de semana. Les agradezco el hecho de que semana a semana nos estén acompañando y formen parte de esta gran familia, nos estén ayudando a crecer, porque en los casi 4 años que tiene este canal hemos crecido y nos hemos desarrollado gracias a su preferencia, gracias a los comentarios que cada sábado nos hace llegar, así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más, y usted no tiene que esperar toda una semana para volver a ver Mi Tierra Bendita, porque cuenta con repeticiones martes y jueves en punto de las 3 de la tarde. Además, estamos subiendo constantemente contenido a las redes. Exactamente, Aaron. Agradecerles también toda su atención, sus llamadas, sus comentarios, que no nada más nos los hacen llegar los días sábados, sino que también a veces cuando nos encontramos a las personas en las calles, nos paran y nos dicen, pues ya sea algunos comentarios recreativos, críticas constructivas, también mandar saludos desde días antes, eso también se les agradece bastante. Esperar que nos sigan acompañando en las repeticiones, como bien lo mencionó Aaron, y también en las redes sociales estamos como 10 TV Mi Tierra Bendita, como cada sábado y constantes, en repetidas ocasiones estamos repitiendo el nombre. Entonces usted puede ahí seguirnos en la página, ver las galerías que tenemos de todas las fotografías que subimos a lo largo de la semana de los eventos más importantes. También, en dado caso que tengamos nosotros cortesías para todos ustedes, ahí estamos subiendo las dinámicas y también todos los eventos próximos, no nada más aquí en Encarnación de Díaz, sino también a veces en Aguascalientes, en Lagos de Moreno, que son nuestros estados y municipios vecinos. También nosotros por ahí le estamos pasando toda la información de su agrado, y también todos los segmentos que usted pudo ver el día de hoy, a lo largo de la semana se van a estar subiendo para que usted lo pueda reproducir las veces que quiera y también compartirlo con todos sus amigos para que esta información pues llegue a más personas.
Un saludo muy especial también a Leti Lemán, que cada semana nos sigue y cada semana amablemente viene a visitarnos a nuestras instalaciones. Hoy sí no se me pasó, Leti, ahí está tu saludo con mucho gusto. Andrea, muchísimas gracias por haber compartido nuevamente micrófonos conmigo. Aarón, muchísimas gracias a ti. También antes de despedirme quiero mandar dos saludos muy especiales. El primero es para Paola Reyes, que le manda saludos a mi hermana. Entonces por ahí ya está tu saludo, Paola, que desde que empezó el programa nos empezó a sintonizar y a mandar saludos. Y también para mi tía Estela, que la semana pasada acaba de llegar aquí a Encarnación de Díaz a visitarnos. Tía, es bienvenida aquí en La Chona y desde luego en nuestra casa. También a mi tía Berta, a Javier Arias, a Raquel Cuellar, a mi abuela, a mi mamá y a toda mi familia, que también sábado con sábado están siguiendo este programa. Y no más, ¿verdad? Y nada más. Y no más. Yo también le mando un saludazo a don Javier Arias, que hace unos momentos estuvo también comunicando con nosotros. Y bueno, les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Si van a salir a la Feria de San Marcos, cuídense mucho para volvernos a encontrar el sábado que viene en otra emisión de Mi Tierra Bendita. Mi nombre es Aarón Moya Pérez y les deseo un excelente sábado y buena vibra.